Vale, pues vamos a la segunda secundaria, acto 2, capítulo 8. Mata a 5 enemigos usando guía rescatado. Completa la misión en un máximo de 10 turnos. Voy a hacer esta, ¿no? No voy a hacer llamas legendarias, porque si no se alargaría demasiado. Completa la misión en máximo 10 turnos, vale. Voy a utilizar a este. Voy a utilizar a los que tengo más nivel. Para seguir tochándolos, vale, a este y a la exploradora. Adora a la exploradora. Son los que más nivel tengo ahora mismo y los voy a intentar pues tochar. Vale, granada de fragmentación, granada de fragmentación, estimulante y granada de fragmentación. Let's go. Hay que hacer la misión en 10 turnos. Yo creo que puede estar bien. Nos dirigimos a una zona con mucha actividad de Nemesis. Manteneos lejos de su zona de impacto y apresuraos a coger las cajas de equipo. Vale, en las cajas de equipo, ¿vale? Así que vamos a intentar. ¿Podemos coger todas o podremos coger un mínima? Vale, esta es la típica misión esta que tenemos que ir avanzando corriendo. Vale. Obtén las tres cajas. Tres cajas restantes, vale. Funcionan como probabilidades. Unas veces salen épicas por algún motivo y otras veces, pues no. Recibido. Sí, quizás al mediodía, Carlito, tío. He subido esta mañana. Bueno, perdón, subí ayer cuando fuisteis. Subí el vídeo de una win que nos hicimos en el modo Cazadores Alfa. Bueno, la primera partida, la única partida y win de Cazadores Alfa. GG. ¿Qué tal, tío? ¿Te está molando o no? Que quiero también darle caña, tío, a este porque. Porque nos coge el toro, tío. Nos coge el torete. Que se vienen muchos huecillos y no quiero dejarlo tampoco muy ahí. Quiero dejarlo ahí muy en stand-by. Vale, 2 de 3. Y montamos ahí una pequeña guardia, todo guapa, ¿no? ¿Órdenes? 2 de 3 también, vale. Arriesgaba ahí a morir, como un campeón. No quiero utilizar esfuerzo todavía, voy a esperar. Venga, estoy listo. Ay, carrera en línea recta. Tiene 3 turnos de reutilización. No puedo, así que voy a montar de nuevo la guardia por si a estos dos se le caen Venga, la guardia despierta. y no matáramos a Larvas en acción. al Kerr ese raro. Vale, no me ha dado. Ese también se mete ahí detrás. Tampoco ha dado. Yo también, yo llevo también 18 vídeos ya por lo menos, tío, llevo. No sé, Reven, por qué misión va, pero yo he terminado el segundo acto y creo que son solo tres. Bueno, solo tres, menos mal que son solo tres, si no vaya locura. A ver, tío, a ver. Pesado a la espera. Vale, puedo A la utilizar. espera de órdenes. Un momento, puedo utilizar camuflaje. Esta unidad consigue tres acciones. Esta unidad recibe daño equivalente al 30% de salud máxima. No activa la habilidad en guardia. Vale. Yo puedo tirar esto. A tope. Puedo tirar camuflaje. Yo puedo meterme aquí detrás. Y puedo matar a este, por ejemplo. Esto no se lo esperan. Oye. Vale, le he quitado una guardia. Voy a utilizar camuflaje.
Ok, y voy a intentar coger la cajita. En camuflaje esta flama, es todo. Vale, pero pierdo el pero pierdo el camuflaje. Bueno, si pierdo el camuflaje, puedo. Voy a intentar moverme, tío. Qué puta madre, no ni nada. No ni nada, crack. No ni nada, máquina. Ahí lo llevas. ¡Nos vemos! La misión está saliendo de puta madre ahora. De putísima madre, bro. El problema es que me puede. El problema es que me puede. Interrumpir. Me interrumpen mucho, tío. Hijo de. Hijo de puta, bro. Ahí. ¿Tres, tío? Vale, dos de tres. Aquí a ver si puedo hacer algo. A ver, haría daño 27%, 10%, 27%. Puedo intentarlo, aunque me da igual. He fallado. 24%. Y le he dado parcial, creo. Vale. A ver si os atrevéis, larvas. No me preocupa, porque ya tengo una allí por detrás que puede reventar. Necesito. Tengo curas ahí pendientes que puedo hacer curas. Y ahora van a venir los Kerry y me van. Ahora. Bunker me revienta. Tengo segunda oportunidad. Y el Kerr de ahí arriba me hace pupa. Mierda, que no se acerquen. Que no me preocupa, ¿vale? La pena es que me ha movido. Vale, aquí ya tenemos Franco y ya tenemos problemas. Ahí ya hay problemas. Uf. Vale, vale. A ver cómo lo hacemos. Tienen que moverse y, y el problema. El problema de la interrupción. Puta madre. La alergia, compay. Un movimiento, tío, para. Un movimiento, tío. Me cago en mi vida. Tenemos la mercancía. Vale. Y la pregunta es, ¿aquí dónde nos ponemos? Para que la pupa no sea tan grande. A ver, necesito. Oye. Vale, a ver cómo lo hago, tío. Disparo explosivo. Vamos a intentarlo. Pero como me paren, como me interrumpan. Yo, tío, es que vaya mierda de. Vaya mierda, bro, de. Vaya mierda de. Enemigo abatido. Vale, tío. Uno de tres. Sin problema. Puta madre. Me quedaría fuera del rango. Tenía ahí un poquito de tiro. Tengo todavía tiro y me quedo fuera del rango. Me queda fuera del rango de la explosión. Voy a intentarlo. Y no muere, tío. Es que mala suerte hasta para eso, ¿sabes? 52% no. Recibido. Me envenenaría. Tomando posición. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos ahora mismo un poquito jodidillos. Rastreando. Voy a rezar. Voy a rezar para que todo salga bien. Estimulante no es de fragmentación. Voy a tirar una allí. Haría pupa. Vale, y todavía creo que me puedo poner el objetivo aliado que no sea explorador consigue efecto de. Voy a intentarlo. Voy a ocultarme con este para que no me haga pupa. Vale, ocultado y se cura el otro. Cada vez que hay una ocultación, hay uno que se me cura. Ya tengo todas las cajas cogidas, ¿no? Me falta una, ¿no?
Uf, pacto crítico, what the fuck. Puede joderse, Puede joderse la misión todavía. Vale, no le daba, tío, lo sabía. Sabía que no le dábamos, tío. Este equipo ahora mismo, el equipo que tengo ahora mismo en esta misión es una mierda, chaval, que flipas. Es un equipo un poco mierder. Estoy demasiado acorralado, tío. Estoy demasiado acorralado. No entiendo, tío. Vale, me puedo revivir. Estoy súper acorralado, tío. Explorador presente. Tengo que intentarlo, tío. Tengo problemas. Vale, ya hemos utilizado esta habilidad, tío. Buah, tío, es que es una locura. Me interrumpe, tío. Constantemente me interrumpe, tío. Me estoy desangrando. 60%, tío. No me interesa, tío. Vale, un momento. Recibido. Hay que organizarlo bien. Hay que hacerlo lento, ¿vale? Tres movimientos, ¿vale? ¿Pero por qué no llega, tío? ¿Qué carajo estás haciendo, tío? No me dejas reanimar a nadie, tío. Ahora, coño. No me estaba dejando reanimar, tío. Todo claro. No pienso permitir. Puede que mueran los dos. El problema es que si muero, ¿se quedan todavía en el juego o qué carajo? Estoy a la espera. Voy a intentarlo de nuevo. Vale. Y ahora sí voy a hacer esto porque necesito. Porque ganaría acciones, ¿vale? Sin prisionero. Vale, ahora sí. Por lo menos hemos curado y hemos ganado acciones. ¿Qué me debería de haber curado ante este? Que la he cagado yo. Pero me va a interrumpir otra vez, tío. Tomando posición. Vale, no. No me ha interrumpido. Vale, granada de fragmentación. ¿Me queda solo un movimiento? ¿What the fuck? Vale, si muevo aquí. Voy un momento a tirar. Voy a intentar usar granada de fragmentación aquí. Venga ya. Así no. Hombre, así no porque no mato ni al tato. A ver, voy a levantarla. Voy a utilizar anticipación. Puede que muera. Listo. Vale. Estoy jodido. En la posición ahora mismo que estoy, estoy muy jodido. Vale. Y este tiene 3. ¿Pero qué 3, tío? Entendido. Me voy a arriesgar, me quito por lo menos de la zona chunga, pero... Vale, este se queda aquí, tío. Este se queda aquí, tío, what the fuck. Vamos a intentar hacerlo bien para que muera, ahí está. Me quito uno de en medio, a este le quito el resguardo, este se quedará cubierto y ese curado.
A ver si tenemos, a ver si ganamos un poquito de suerte, porque la verdad que la suerte que estamos teniendo es nefasta. Y ahí también me va a dar. Todos disparando ahí, ¿vale? Han fallado ellos también. Aunque la guardia de ellos... Otra vez acorralado, tío. Y ahora me va a atacar. Necesitaría utilizar camuflaje. Buah, tío, es que es una locura. Y este me quita mucho daño, tío. Vale, la caja ha sido destruida. ¿Cuántas cajas me quedan? Me queda una caja. A la espera de órdenes. A ver, tío, a ver qué tenemos por ahí, tío. Buah, que tengo dos francos delante, tío. ¿Qué estás haciendo? Imposible, tío. Imposible. Es imposible, loco. ¿Qué haces, animal? Es imposible, tío. Me voy a regar, pero es imposible. Por curar, ganar acciones, en fin. Es imposible, tío. Buenas, lobo. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la pierna, amigo? Uf. Vamos a intentarlo, tío. Imposible, tío. Imposible. Esta misión es imposible, tío. Mi equipo me necesita. Esta misión así es imposible. Vamos a ver cómo lo hacemos, tío. Para que mueran, por lo menos... Esto dos. Granada al vuelo. Larva liquidada. Vale, tenemos que ir. Que es muy complicado, tío. Es muy complicado, ¿vale? Este se quedaría ahí en la shit. Vamos a ver. Vale. No me quedan granadas de ningún tipo. Por lo tanto, yo tiraría esto. Dos movimientos, no, tío. Puedo, tío. Ah, es una locura, ¿eh? Está siendo una locura de misión, tío. Por aquí no pasarán. Está siendo una locura de misión, tío. Está siendo una locurote de misión, tío. ¿Y este qué hago, tío? Si es que me tienen fichados los dos, tío. Es imposible que haga nada. Me encantaría hacer algo, pero... Voy a finalizar turno y me jodo. Necesito correr en línea recta. Y aunque salve uno, pues bueno. Uno que he salvado. Vale. Necesito que no me... Poco a poco, tío. Me alegro, tío, de que la cosa vaya, aunque sea... Vale, perfecto. Aunque sea poco a poco, tío. Buf, 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 buf. Vale, este está jodido. Este está jodido. Y este... Vamos a hacer una cosa, tío. Voy a ir de oca en oca. ¡No puedo, tío! ¡No me jodas, loco! Sí puedo. Aquí sí puedo, joder. Vale. Voy a dar acciones extra a todo el mundo. Ese de atrás se queda ahí detrás, que me da igual. Vale. A ver, tío. Es que este me lo tienen controladísimo, tío. ¿Sí? Voy a utilizar esto. Voy a utilizar el camuflaje. Pierdo eso. Vale, perfecto. Perfectísimo, chaval. Por fin...
Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer ahí una locura que flipas. Lo estamos haciendo mal, ¿eh? Creo que acabo de hacerlo mal. Creo que acabo de hacerlo mal, pero bueno, voy a intentarlo, tío. Hay que hacer alguna. Hay que hacer cosas, tío. Hay que. Vale, cinco movimientos. Cinco movimientos, encima tengo. Yo puedo coger tres acciones más. Voy a tirarme camuflaje. Tengo que hacer una puta locura, ¿vale? ¿Me deja abrirla? ¿Por qué? No, 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 es que no, no, sé que no tengo balas, es que no me interesan las balas, es que la misión está siendo Veo el objetivo. la misión está siendo una puta locura. Si cojo esto. Vale, Que tío. Buf, 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 buf. Es que lo que me preocupa es que si yo. Estoy a la espera. Un momento. Un momento, compare. Un momento, primo. Pasando a posición. Dos de tres. Un momento, un momento. Sí. La tengo que liar. Es decir, para conseguir esta misión, necesito liarla. ¿Vale? Esta caja hay que cogerla en este turno, porque si no, ya estamos jodidos. ¿Vale? Disparo explosivo, no. 39%, 39%, tío, tengo que intentarlo. A ver, voy a intentar atacar este. Vale, lo ideal sería que le hiciéramos un impacto. Sí. Vale, este tiene un movimiento todavía. A Estimulante. la espera de órdenes. Es jugármela mucho, tío. Es jugármela muchísimo. A la espera de órdenes. ¿Cuánto está de vida? ¿Y este? ¿Cómo está de vida? Está jodido, ¿no? Vale. Me voy a jugar. Me voy a quedar. Este me lo voy a dejar ahí. Voy a curar a este, por supuesto. Lo necesitaba. Un movimiento que tiene que ser para la caja. Dos movimientos. Que tiene que ser en todo caso para dejar a uno tocado, para yo acercarme y intentarle hacer un melee. Por lo tanto, voy a intentarlo con este, a ver si hiciera un crítico y. Estoy seco. Vale. Vale. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, gente. Muerto y no llego. Explorador presente. No llego, pero con este. Sí tengo que llegar. Gano dos acciones. Gano una acción. Entendido. Gano una acción. Vale. Perfecto, vale. M Entendido. más o menos la cosa está saliendo ahora como yo quería. Creo que me voy a tener que meter aquí en medio, ¿vale? Aunque me vea ese. Tengo dos acciones. Me voy a arriesgar a un disparo explosivo a este. Sin munición. A 50, tío. A 50, chaval. Y me voy a meter aquí. Allá vamos. No he estado cerca. Estos son los dos que me preocupan. Vale. Sirva de algo. Vamos a ver. Pesado a la No, no espera. tengo munición de ninguno, tío. A la espera de órdenes. Vale, no tengo munición de ninguno. Vale. Esto es lo que yo quería primero, para empezar. Aunque se muera. Entendido. Este por aquí. Este. ¡Oh! No llegaría, tío. ¿Qué cojones? No llega, loco. ¿Cómo que no llega, tío? No me jodas, ¿eh?
espera de órdenes. Oh, 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 oh. Tres. Te escucho. Tres. Dos. Este puede morir, tío. Este puede morirme. Dos. Que nada estimulante, tío. Toma, cúrate. Vale, nos curamos. Tengo aquí un debate existencial, tío. Voy a quedar aquí fuera. Tengo que intentarlo. Larva liquidada. Vale. A recargar. Uf, es jodida. Vamos a ver, porque la cosa ahora mismo es jodida. Este porcentaje, ¿cómo está? 80%. Tengo dos movimientos. No sé qué hacer, tío. Una larva muerta. Vale. Venga, que se mueva. Se mueva y se cura. Recemos. A la espera de órdenes. Vale, vamos a ver. ¿Este cuánto consumiría? Dos. Y este, tres. Esa caja no la voy a coger, ¿vale? Me da igual la caja. Me da igual la caja porque no voy a llegar. Y no quiero arriesgarme porque no quiero perder. No sé si muero con alguno de estos personajes. No sé realmente. Muy bien. Si reaparecen, si no reaparecen. Es la primera vez que me puede ocurrir esto. Y no quiero tampoco liar la parda, ¿vale? Se moriría en todo caso uno. ¡Ay, tío! ¡No me jodas, loco! Pero es que puede que se me mueran todos. Vale. Puede que se me mueran todos. Por gilipollas. Están haciendo alguna maniobra. Que sirva de algo. Ojo, esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía. No sabía que arrastrando podía moverme. Así que, uff. La verdad que yo creo que esta ha sido una de las misiones más difíciles. Una de las misiones más difíciles que hemos jugado hasta ahora en todo el juego. Ha sido brutal. Uff. Surprise, motherfucker, nos acabamos de quedar ahora mismo todo el mundo loco, ¿vale? No sabíamos que... No contaba con ello. Contaba con que tuviera una reaparición o poder acercarme, rescatarlo e ir. Pero bueno, al final lo hemos hecho, que es lo que ha contado y... Uf. Vamos a dejar todo ahora mismo preparado. Ha sido ahí un surprise muy bueno y un GG que te cagas. Vamos a dejar aquí esto... Aquí, preparado para la siguiente misión, que ya tiene pinta de que será, yo creo que casi la última. Vamos a ver los barracones. Perfecto. Hay alguno que ya... Efectivamente, Patterson tiene el árbol de habilidades, que va a ser incursor. Cuando esta unidad mata a un enemigo, recupera 20% de salud máxima. Cuando esta unidad dispara a un objetivo herido, recibe un 50% de bonificación de daño. No. ¿Vale? Esta sí. Si esta unidad dispara mientras está oculta... Consigue un 25% de modificación de daño. Joder. Tras disparar, esta unidad recibe. Tiempo de reutilización de las habilidades de camuflaje. Esta unidad. Joder, no sé qué coger. Venga, voy a coger a esto, tío. Dispara un objetivo. Si el primer disparo lo mata, disparo de nuevo.
Vale. Vale, yo creo que esto ya todo bien. Vamos a apoyo, gave, era estimulante, 55% curativo, perfecto. Vamos a ver. Cuando esta unidad ejecuta, recupera. Todo el daño infligido y recibido por esta unidad aumenta. Uf, ni de coña, ¿qué cojones? ¿Qué quiero eso, tío? ¿Qué atraso? Vale, granadilla crítico, pero perdería cuando esta utiliza. Cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar, consigue un 20% de probabilidad de disparo al mismo objetivo de nuevo. Vale, no me interesa, ganar crítico para un segundo ataque, prefiero dejarlo en un segundo ataque. Y los cañones. Cuando esta unidad dispara, consigue un 10% de probabilidad de recibir una acción. Para ganar simplemente daño, no me interesa tampoco, ¿vale? Y ahora explorador Mike, si quiero. Los disparos de esta unidad hacen retroceder al objetivo. Vale, ahora mismo está bien con eso. Y visor. Ganaría precisión. Perfecto. Nos falta de pesado. Ay, que no lo hemos visto. No, así. Vale, pues esto se quedaría listo así para la siguiente misión. Y la siguiente misión ya sería. Era todo, capítulo 8, atrapado. Así que por aquí dejamos esto.